Hola amigos de De Pe a Pa, soy Yossi Contreras, nos encontramos en el Mall Aventura Plaza. ¿Ustedes saben para qué? No saben. Tú, Waltercito, ¿sabes para qué? Peor, él piensa que es un desfile de lencería. Bueno, les cuento que el niño Alfredito me ha llamado y me ha dicho, Yossi, por favor, ven a mi circo. Y bueno, yo me encuentro acá, en su circo, así que no se pierdan esta divertida nota. Acompáñenme, vamos. A ver, mami, ¿usted con quién ha venido? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo acá he venido con mis lindos hijos, con mi cuñada y con unas amigas. ¿Y cómo se llama usted? Evelyn. Y dígame, a disfrutar la función, ¿no? Claro, a disfrutar una función en familia. Espero que la pasen muy bien, porque esa es la última función del niño Alfredito, ¿no? ¡Ay, qué lindo, el niño Alfredito! Quiero que me acompañen ustedes a ver la función. Vamos, no se lo pierdan, ¿ah? ¿Eh? Vamos. Somos una, tú eres mi nena, tú eres mi nena, pero qué cosa más linda. A ver, papi, ¿esperando la función del niño Alfredito? Sí, así es, esperando ya para traer a mis hijos para que se puedan divertir, ¿no? Ya que siempre lo vemos en la tele y nosotros siempre apreciamos, ¿no?, al niño Alfredito en sus funciones. ¿Y sus hijos aman al niño Alfredito? Sí, también, mi sobrino ha venido con toda la familia, con mis hijos, con mis sobrinos y mis cuñadas. Ah, muchos saludos de Bebé Papá y para Karina. No, para Karina no, para Carol y Vanessa. Carol y Vanessa, sí, de verdad, que los veo. Bueno, que sigan disfrutando su función y yo me voy porque no me lo quiero perder. A ver, mami, dígame, ¿esperando la función? Sí, esperando la función con bastante emoción, ¿no? Bueno, dígame, cuénteme usted con quién ha venido. Con mi hija, mi sobrino, mis hermanas, mis cuñados. Bueno, un saludo para los amigos de Pea Pa de acá, de parte de la familia Acuña. La verdad que muy feliz y muy contento, porque en realidad no pensé que nadie me iba a venir a entrevistar acá, pero mira cómo ha caído de sorpresa. La verdad que no pensé que me ibas a venir a visitar. O sea, ¿tú piensas que yo soy falla? Las trujillanas somos falla. No, para nada. Lo sé que las trujillanas son de palabra. Ojalá que cumpla todo lo que me ha dicho, nada más. Mi Alfredito, por favor, eso detrás de cámara ya lo hemos hablado, por favor. Eso no se cuenta. Bueno, mi Alfredito, quiero que me digas, como tú en Bienvenida a la Tarde, ahora ya todas le dices poemas, ahora quiero que me digas un poema a mí frente a cámaras de los amigos de Pe a Pa. Bueno, en realidad ya no digo poema porque Laurita me ha dicho lo que tengo que hacer solamente. Como soy un niño, Laurita ya me ha llamado la atención. Pero sí quiero agradecerte por haber venido. Para los amigos de Pe a Pa, un saludo muy grande de parte del niño Alfredito. Y gracias por la visita, de verdad no esperaba. Me da mucho gusto y en realidad la única entrevista que he dado aquí en Trujillo. Niño Alfredito, yo me despido porque me voy volando a ver tu función, porque no me la pienso perder. Ah, ¿te vas a quedar para ver la función? Obvio, y me has dicho que vas a invitar cancha, gaseosa, hasta mi camarógrafo también, Walter, le vas a invitar todo. Bueno, tu camarógrafo necesitamos meterle un sitio para el engorde. Y eso que lo obligado a venir, porque le digo, Waltercito, va a haber modelos en lencería. Y me dice, ah, ya, vamos. Porque si le decía circo, ¿tú crees que venía? A medio mañosón es el camarógrafo. Medio completo. Bueno, niño Alfredito, me voy volando. Y dime, ¿qué me quieres decir para ya terminar? Solamente que no te vayas a olvidar de dejarme tu teléfono, tu WhatsApp, tu Facebook, tu Twitter y todo lo que sea para comunicarme contigo.
juegos en el bajo, en el bajo. Bueno, amigos de Pe a Pa, me tengo que ir, pero ustedes se quedan mirando la función, así que hasta la próxima.